Good night. Good evening. Good evening, Mauricio. How are you? Hello. I'm good. Hey, we were expecting tamales. Delicious, delicious. Okay, very good. Welcome. Is Tamales Kitchen? Tamales what? De pollo. Chicken tamales. Ah, no. Yeah, I prefer chicken tamales. Good evening. Good evening, Gerson. Quiere llover en el norte, ¿verdad? Sí. Sí. Acabo de terminar una clase y la mayoría de los alumnos son de San Miguel, de Usulután. Va lloviendo por allá. Profe, bueno. La ropa. Eso pensé que iba a decir, acabo de entrar la ropa. No, 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 estaba dando clases de 6 a 8, estoy en otra clase. Ya estaba lloviendo fuerte. Por ahí una alumna me escribió en el WhatsApp, teacher, no puedo entrar, estaba lloviendo fuerte, no tengo un audio, me puse y se oía el aguacero. Ay, hay partecillas que llueve fuerte, fíjense. Sí, sí, sí. Veces que me ha tocado ir allá a dar unas vueltas, hay partes que no se ve. Y cuando no está lloviendo, hace un calor del diablo. Son climas raros allá. Es más caliente que son Sonateo, ¿no? San Miguel. Sí, sí, bastante. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Okay, let's get started. Vilma, no ha entrado Vilma. Qué ingratitud. Es que de ese anuncio que nos dio ayer, varios me han dicho que no es, que es un fake news. Le quiero preguntar, a ustedes nadie les ha dicho nada, no lo han compartido. No. ¿Cuál, teacher? ¿Cuál? Ah, es que nos decía de que hay unos médicos de Estados Unidos en el hospital militar que están haciendo operaciones a
niños con labio leporino, que todavía hay unos cupos, que llamen. Yo compartí varios con algunos compañeros, teachers y otros amigos, me dijeron que esa era una noticia fake. Fake, que andaba circulando. Quería confirmar. Bueno, por la edad de Vilmita, tal vez no maneja bien lo de las redes, aunque sepa ella lo de medicina. Sí, no, pero eso que realmente, yo no sé si ella trabaja ahí o cómo tenía esa información. Hola, profe. Fíjese que la doctora de la empresa donde yo trabajo lo publicó. Me puso de estado ella y decía que son 135 operaciones, pero solo habían 71. Ahí viene. Y que en el hospital militar y ahí habían puesto el número. Hola, Vilmita. A usted la estamos esperando, Vilmita. Estamos esperando como agua en mayo. Hola, hola. Sí, sí, ¿por qué? Porque hola, Vilmita, bienvenida mujer. A la clase. La estamos esperando todos. Gracias. Es que sin usted no podemos empezar. Yo le dije, teacher, deténgase. Stop. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está, Mauricio? Ayer no pudo. No pude. ¿Verdad? Estaba jodidito de la tos. Ay, Dios, claro, está fregado. Vaya, pero qué bueno que hoy esté presente. Vilma, le quiero preguntar. Dígame. ¿Verdad? Fíjese que yo compartí la noticia que usted nos dijo, el mensaje del... Oh, ¿cómo no? El de las operaciones. Y ajá, varios amigos me han dicho de que no, que eso es una noticia falsa que anda rodando. Ay, qué raro, fíjese que sea eso. Bueno, qué bueno que me diga, porque eso está en un grupo de colegas. Entonces, y que esos doctores realmente ellos tuvieron un hijo con labio leporino y paladar hendido, ¿verdad? Entonces ellos están bien como metidos en eso, pero les voy a preguntar, fíjese, porque pues ellos, pues el niño ya ellos está bastante bien, ¿verdad? Sí, sí, entonces, sí. Pero no, sí, yo he oído, sí que bien, varias veces, ¿verdad? Pero, ¿sí? No, pero es verdad. Ajá. Fíjese que yo le comenté a un compañero y me dijo que sí, vienen cada cierto tiempo, que a él ahí fue donde lo operaron igual. No, sí, sí, yo sé que vienen, ¿verdad? Uh-huh. Pero específicamente esta vez, no sé. En este momento. Ah, bueno. Si nos puede corroborar. Sí, lo voy a hacer y yo mañana se lo pongo en el grupo. Sería bueno, ¿verdad? Para. Para ver si se puede ayudar a algo. Sí, porque un par de compañeros teachers me han dicho, mira, eso parece que no es cierto, por lo menos en este momento, ¿verdad? Uh-huh, sí. Yo no sé si ellos han llamado o qué, okay. Y también otro amigo me dijo, ¿verdad? Que okay. Me dijo, hizo un comentario. Le voy a preguntar al doctor que lo publicó, porque como le digo, ahí pues se publica algo de que se supone que es verídico, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero quién sabe, ¿verdad? Podría ser algo así. Pero yo voy a preguntar mañana en la mañana y yo les informo por el mismo medio, ¿verdad? Por sí. WhatsApp. Sí, ¿verdad? Perfecto, vale, ¿verdad? Está bien. Así bueno. También le decimos a la gente, sí o sí, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Sí, la oportunidad es muy buena. Es muy buena, sí. Como esas operaciones no son una, sino que son varias que le hacen a los pacientitos. Ajá, y entre bien. Más pequeños, mejor. Cierto. Mucho mejor para ellos. Estéticamente era mejor. Y quizás en privado es cara. No es una, sí. Es un proceso. No, son muchas. Es un proceso bien largo. Después va un proceso de ortodoncia. Mira qué bonito. O sea, pero pueden transformarse la persona. Pero si empiezan desde pequeña edad. ¿Verdad? No. O sea, desde bebés prácticamente. Okay. Máximo si tienen el paladar hendido. Eso es un peor, hay que empezar luego. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí le encargamos. Perfecto, sí. Mañana lo hago en la mañana. Gracias. Okay, well, let's take the first attendance. Okay.
Let's see. Let's start with. Bueno, tengo que mencionarlo. Abel Alexander Santa María. Nota. Alison Natalia Jurado. Present teacher. Good evening. Good evening, Alison. Andrea Maderas. Andrea no ha entrado todavía. Claudia Noemí Escamilla. Present teacher. Good, welcome. Claudia Raquel Córdoba. Present teacher. Very good. Good evening. Consuelo Saraí Rivas. Present teacher. Good evening. Good evening. Marcia Cristina Morales. Denis José Enríquez. Present teacher. Good evening. Okay. Ahí está el chico. Qué bueno. Ernesto Antonio Martínez. Good evening, present teacher. Good evening, Ernesto. Welcome. Franklin de Jesús Cortés, no more. Hernán Antonio Chacón. Present teacher, good evening. Good evening, Hernán. Welcome. Ok. Vamos con Alejandro Humberto Mendoza. Present teacher, good evening. Good evening. Very good, very good. Irma Iris Ortiz. Irma Iris, not yet. Marina Elizabeth García. Marina, not yet. Mauricio Emilio Moreno. Present, I'm waiting with tamales. No, no hubo tamales. Paola Nereida Pineda. Present, good evening. Good evening, Paola. Roberto Antonio Arevalo. Present. Good evening, teacher. Good evening, Roberto. Vilma Elizabeth García. Present, teacher. Good evening. Good evening, Vilma. Yesenia Brenda Lee Bonilla. Present, teacher. Good evening. Good evening, Yesenia. Douglas Stalin Peña. Present teacher, good evening. Good evening, Douglas. And Gerson Edenilson Monterrosa. Good evening. Okay. Good evening. Very good. Well, let's get started. Then, ver que nos quedamos last night. There are I want to share with you. Okay, let's practice with this. Okay. Este lo vimos, there is the arm. Yeah. Okay, this one. Let's. Give me a second. Mejor lo vemos.
What's the problem with my internet? Okay. Estamos a ver. Vamos a les dije ayer que vamos a ver un vocabulary about places in the community. Different places in the community, okay? So, let me show you this. Okay. Look at this. Darle modo study. Modo study. Ya. Bien. Tenemos acá. Let me get the. What's the place? What's the place? Primero lo vamos a estudiar, ¿ok? What's the place? The post office. Post office. All right. Can you repeat, please? Post office. Post office. Okay. Yes. Very good. What's the place? Fast food. Restaurant. 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 Okay. Good. What's the place? Train station. Yes. Train station. Train station. What's the place? Police station. Sure. Police station. Police station. What's the place? Supermarket. Yes, supermarket. Supermarket. What's the place? Hospital. Hospital. Recuerden, aquí la H no es muda. Hospital. 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 Mm-hmm. What's the place? Theater. Yeah. Theater. Theater. Oh, I'm sorry, Mauricio. I mucho interference where you are. I'm sorry. No. What's the place? Theater. Theater. Ya lo amo. Sí. Que pone conos ahí para que no pasen a esta hora. What's the place? Park. 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 Okay. What's the place? School. 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 What's the place? Bookstore. 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 What's the place? Supermarket. Shopping mall. Shopping mall. Shopping mall. Mm-hmm. What's the place? Airport. 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 Yeah, airport. Airport. What's the place? Stadium. 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 What's the place? Bus stop. Bus stop. Bus stop. What's the place? Gas station. Gas station. Gas station. What's the place? Movie theater or cinema?
movie, theater, or cinema? Movie, theater, or cinema. Mm-hmm. What's the place? Hotel. Ah, hotel. Hotel. What's the place? Money bank. 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 What's the place? Market. 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 What's the place? Museum. 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 Okay. Very good. Bien, ya estudiamos, ya repasamos. ¿Ya? Ahora nosotros solo. Ahora van ustedes solitos. Bueno, no solitos. Les voy a enseñar. Les voy a compartir el enlace. Y van a entrar al modo play. Vean, le van a dar clic acá donde dice play. ¿Ya? Voy a colocar en parejas. Y lo que hemos hecho en grupo, lo van a poder hacer en parejas, de modo que practiquen más. ¿Ya? En grupo, pues le toca un turno hacer la rata. ¿Cómo estamos de tacaño? Vamos a estar en la play for free. ¿Verdad? No hemos pagado la plus. La vaca, hagamos la vaca. Sí, ah, está bueno. Solo para hoy y mañana. Tarde, pillamos. Play for free. Aquí está. Lo dejan acá en dos teams, dos grupos. Porque solo van a ser dos jugadores. Grid es el tablero, ¿verdad? ¿Cuántos casillas va a tener? Lo pueden dejar en 16. Si quieren. 24. No, no. That's good. Luego se van a donde dice classic. ¿No? Entonces, dos. Ese sí no lo muevan porque solo dos van a ver en el grupo. A menos que el Zoom, no sé cuántos estamos. Estamos 16. Sí, tal vez quede un grupo de tres. ¿Verdad? Porque estamos impares ahorita. Porque 16 conmigo. ¿Ya? Entonces hay 15. Así va a quedar un grupo de 3. Entonces si hay 3 en el grupo, le dan 3. ¿Ya? Y luego escogen el tamaño del tablero. 16 o 24. Y Classic. ¿Ya? Le dan ahí al Classic. Les abre lo que ya hemos usado. Yo lo dejé aquí en 16. Y entonces ahí se van turnando, ¿verdad? Y van respondiendo. Sean honestos. Si respondieron bien, se dan ok. Si respondieron mal, se dan ups. ¿Verdad? Así como con el grupo 1, antier. Ah, cabal, cabal. Ok. Vale, entonces voy a compartirles el link ahí para que puedan ingresar. ¿Alguna duda? ¿Cómo lo van a hacer? Ahí está. Vamos a hacer los pairs. Ah, ya entró alguien más. Ya hay 16. Vale. Eight groups. Estamos cheles. Yes. Perfecto. Así que nadie se quede fuera para que nadie se quede solo. Okay. Voy a estar pasando por ahí para ver cómo van. Pueden entrar.
Consuelo, está esperando Paola y Roberto, te está esperando Alejandro. Hola, buenas noches.
de QR privado, si lo compartes con alguien, esa persona podrá escanearlo con cámara de WhatsApp para añadirte como contacto. Te voy a escanear todo. No, pero... ¿Cómo? Si no, dale el dispositivo vinculado, no te sale nada. ¿Cómo? Ahora puedes usar WhatsApp sin mantener el teléfono conectado. Pero si no, te voy a mandar el link. Aquí ya lo copié y te lo mando ahí en el chat. Ah, aquí creo que es. Espera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no, es que estamos viendo para hacer lo del juego, teacher, lo de ahí, en teoría nosotros nos teníamos que compartir pantalla, ¿o cómo sería? Sí, puede alguno compartir la pantalla para... Ajá, pero el problema ahí, que no. Le digo yo que no tengo... Ahí te WhatsApp. Mandé por el chat de Zoom el enlace que mandé el teacher. Ah, ok. Ajá. Así lo compartes y así vamos. Lo podemos ver ahí. Porque por Zoom se puede compartir lo de la pantalla. ¿Va? Sí, sí, sí. ¿A dónde está en más? Participante, video. Opción, aplicación, creo. ¿A dónde los tres puntos? Ahí, chat. Y ahí lo. Y le doy en Zoom, ¿verdad? Pedir ayuda, dice nada más, quiero ver. No, hay un cuadrito verde con una flechita para arriba. Ah, sí, compartir pantalla. Uh-huh. Y vamos a ver lo que estás viendo. Ahí pues te metes al enlace y ahí. Dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. De los participantes. No, hombre, ahora. Ahorita voy a probar. Ah, ok. Ahorita la ven, ¿verdad? Ahí. Ajá, hoy sí. Ajá. Ok. Vaya, y aquí. Es, creo. Está. Ya lo terminó. Sí, ya estuvo. Nada, va. No puede terminar. Me quedé con qué, con supuestamente soy el equipo 2 o 1, no me acuerdo. El 2. Me quedé con 45 puntos porque se me resetearon. A mí me sale que tiene 70. No pueden compartir pantalla. ¿Alguno de ustedes no puede compartir pantalla? No, yo estoy en el móvil. Ah, no. Yo también estoy en móvil. ¿Se puede en móvil? No estoy seguro. Busque ahí en los tres puntitos. Vamos a probar. Si le aparece la opción. Móvil, caja, foto, documento, dirección. Dice pantalla. Ajá. Dirección web. Vale, vamos sí a repetir el juego entonces. Sí se puede porque en el otro grupo había alumnos de que se veía que era teléfono. Ah, bueno. Ahí donde dice compartir pantalla. Ok, es que me salió una mina y perdí todo. Vale, vamos a resetear aquí entonces el juego. Sí. Vaya, ya estoy nuevamente en el juego. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Sería pantalla, vamos a ver.
Yo estoy en el juego otra vez. También vaya. No sé si aparece la pantalla que estoy compartiendo o compartimos el enlace. ¿Tú lo has compartido? No me sale. ¿Tú lo has compartido? No. Dice dibujar encima de otras aplicaciones. Mostrar aplicaciones. Vaya, ahorita se supone que estaría compartiendo pantalla, vamos a ver. No se ve. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Ya? Sí, ahora sí. ¿Y puedes? Ok. Pero ¿puedes tú manipularla? Ve. No. Ups. No, ya no se ve. Este es Hotel Factory. Hola, ¿no han probado compartir pantalla? No. ¿Alguno que comparta la pantalla para ir viendo, para que vean? Gerson, entonces, que comparta la pantalla. Ahorita. Compartir ahí la pantalla. Y después reiniciamos. Ajá. ¿Dónde está? Dios. Ahí está. Hoy sí. ¿Cómo reiniciamos? Así no. Mm-hmm. Aquí. Study. Play. Y luego. Ese. Bambusti. Mm-hmm. Bambusti. 16 y 2. Classic. Correcto. Listo. Ahí está. Hoy sí, Claudia. Hoy sí me vas a ponchar. Team 1, Team 2. Yo creo que voy a ser el Team 2 porque el Team 1 es donde está marcado que es el lado tuyo. Ok, soy Team 1 y abro la primera pregunta entonces. Sí. Ya perdí 15 puntos. Oh, el otro equipo pierde. No, hombre, qué chafa esto. Qué genial. No, qué chafa. Vaya, ahora va usted. Sí, dale ahí. What is the place? Station Gas. Gas online, creo que. Ahí va usted. Es el supermercado. El supermercado. What's the play? El supermercado. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Alguno de ustedes no puede compartir pantalla? Sí, no pudimos, teacher. Ahora, ya hace rato habilité la función. ¿Y cómo era, sí, teacher? Lo que pasa es que no está habilitado. Ajá. Ahí está. Ahora sí pudo ver. ¿Quiero ver? Espéreme. Sí, ahora sí. Vale. Supermarket. Ahí tenía la respuesta. Ok. Vaya. Y entonces era una cada uno, ¿verdad? Porque usted daba casi por. Vaya. Entonces ahora. O sea que hemos estado ella en su teléfono y yo aquí, una cada uno, teacher. Sí, se me fue decirle que alguno compartiera pantalla. Ajá, y entonces. Hicimos, pero no sabíamos cómo. Estamos ahí. Sí, no, igual a mí se me fue a habilitarles eso. Bueno, ya ando ahorita viendo y diciéndoles. Así hemos. No, teacher, pero así hemos podido hacer todas las cosas. Sí. Pero así, vamos. Adivinando. Ahí volverlo a hacer y volver a practicar. Sí, vamos a terminar este y lo hacemos nuevamente rápido. Okay. Why is you? Okay. Thank what you. Why is two plates? Ya me pasó en el Team 2, me pasó ya, pero el fue intercambio, ¿qué? Porque en el 1 ya hay 55 puntos y en el 2 hay 10.
¿Y pero ya le terminó? No, le no, falta, no, me faltan tres todavía. Vaya, dele uno ahí entonces. Bueno. Disculpen, I'm sorry, se me olvidó. Ya pueden compartir pantalla para que lo vean los dos. ¿Alguno de los dos puede compartir? Sí. Se puede. Pero, ¿cómo, teacher? Si gusta, hágalo usted, Jason. Vaya, está bien. Vaya, no sabía, no sé, no me puse ahí a apoyar ahí por compartir pantalla. Y se me fue a decirles que hicieran eso. Ese. Es cierto, los dos estemos ahí, pero no, para nada. Se me ocurrió. Quiero ver en esto, si no me recuerdo. ¿Y por qué lo tienen en español? No, se acaba de poner así entonces. Ajá, así porque estaba. En inglés lo teníamos. ¿Sí? Sí. Bueno, yo, el que me sale a mí, sí lo tengo en inglés. Porque esta es su pantalla, ese. Ajá. Sí, ese es mío, pero no sé por qué me sale así. Y no me había fijado, fíjate, teacher. Estaba bien emocionada ahí, ¿verdad? No, no aquí, aquí arriba donde... Acá le puede poner, creo que el idioma. No sé si ve mi cursor aquí. No observo, como estoy compartiendo pantalla. Digo yo. Muévalo, teacher, muévalo usted. Ajá. Ajá. No, no se ve mi cursor. No se ve nada, no, no. Pero ahí arriba donde va la dirección, la URL, donde ve el enlace. En esa parte acá, ajá, por acá. Ahí el primer simbolito, ahí está. Traducir, ¿dónde ahí está la flechita? No, ¿aquí? No, el siguiente, ese. Ahí dice traducir esta página. Ah, uh-huh. Inglés. Ahí está. Sí. No, es que quítele el traducir, quítele el. Y déjalo en inglés. Eso le doy aquí. El inglés. Ajá. Ah, vaya. Ahí está. Gracias, profe. Ahí está. Así. Sí, estaban haciendo. Que no me había fijado. Estaba haciendo trampa. No. Mire, dije, es chistoso que bien emocionada no me había fijado que estaba en España. Hasta acá y lo vamos a terminar. Sí, ya está. No, vuelvan a hacer. Vamos, okay. Vamos a terminar. See you. Vamos a ver este que... Profe, don't work. The page, don't work. No. Hola, buenas noches. Estamos hola. Haciendo el examen mejor. ¿Por qué no? Andrea, es que no está, funciona. Andrea, estás en computador. No, soy desde el teléfono. Ah. Pero si gusta le enviamos un screenshot a su WhatsApp de cómo nos aparece. Sí, desde la computadora tiene que compartan ser. Pantalla, ¿alguno de los dos comparta pantalla? No, ahorita voy a intentar porque... Yo no sé compartir si quieren. Ok. Pero dice... Compártelo para... usted. Comenzar ahora. O sea, sí se puede responder, pero no como nosotros o yo había pensado. Es que sí, tiene que hacerlo en el de uno, nada más. Ya lo está viendo, ¿verdad? No. Sí, estamos viendo ahí. Explicar cómo Miguel, San Miguel, 29 grados. Qué fresco. Espérame, chico. Uy. Ahí está. Espérame. Si gusta yo ya estoy en la página. Ahí está ya. Ahí está. No, aparece así, ¿ves? Sí, lo que pasa es que tienen que operarlo en el de uno, de los dos. Ah. Como usted nos dijo, Team 2, dos equipos. Sí, ahí están los dos equipos. O sea que él puede apretar el número uno y puede apretar el número dos por mí, yo le tengo que decir cómo se pronuncia. Ajá. Pero es que... Vaya. No, porque como es el de Andrea, tú lo manejas. Ah, vaya, pues yo lo voy a manejar. Pero vaya, si gusta, déjeme echar a mí. Si ah, sea, vaya, pues. O sea que yo ya tengo unas varias respondidas. Comencen otra vez, no seas así, hombre. Dale. Thank you.
funciona, porque decía que no funcionaba. Es que ya va a ver. ¿En qué tenía que andar pantalla? Compartir pantalla. Comenzar ahora. Ok. Ya, ya estoy compartiendo, parece. Vale, miren, aquí yo he tratado de responder según como habíamos quedado con ella. Yo iba a responder impares y ella pares. Yo respondí impares y me fui sumando team 1 y team 2. Por ejemplo, la de pues esta sí, línea tendría que ser la de. No, porque te yo le había entendido esto como. Esto va cambiando. Después de cada respuesta cambia de equipo. Sí. O sea, ahí le ha dado puntos a los dos equipos. Ajá, pero yo tenía entendido como que fuera para que fuera como un medio competencia, vaya. Por eso, tendría uno cada uno. Porque aquí te va cambiando. De la 1 te pasa a la 2. Sí, pero ya. La que responda va a ser del equipo 2. Ajá, pero yo ya traté de responderlas también así todas. Y también suma al equipo 2, que también soy yo, no es ella. Por eso, porque solo están en un aparato. Pero ¿y cómo es para compartir? Esa era la duda. No, o sea, vos contestas la 1, ella contesta la 2. Vaya, ajá. Y así, porque la 1 la asigna al equipo 1. La 2 o la siguiente que contestes se la asigna al equipo 2. ¿Entendés? O sea, juego o sea, cambia de equipo. Según usted dice, sería juego se va turnando. En un mismo dispositivo, es decir, en el de Andrea, ajá. Ella sea el número uno y me diga, mira, aparece tal cosa. No, si te está compartiendo pantalla, tú la ves. Ah, pero es que. Así como jugamos en la clase, que yo la voy moviendo. Yo las voy abriendo. Sí, yo pensaba que cada uno en cada uno. No, así, no, no. Así no funcionó. No, así sí no. Va, esa era la duda, teacher. Ya vamos a probar. Dale, démosle. Ok, teacher. Thank you. Va, ok. Si gusta, Andrea. ¿Quién quedó solo aquí? Hello, Hernán, ¿qué pasó? ¿Quedó solo? Hernán. Hola, hola. ¿Quedó solo? Sí, Dennis tenía problemas con la señal. Se escuchaba con distorsión. Ah, sí, como él sale del trabajo y se va para la casa. Sí. Ahorita es la tercera vez que íbamos a jugar. Ah, okay. Sí, ya jugamos dos veces. Bueno, ya casi terminamos. Okay. Bueno, solo veo un grupo más y vemos cómo. Okay, perfecto. Voy a seguir jugando yo solito. Okay. Hello. Hola. Ay, sí. Se me olvidó decirles que el juego debe ser o funciona mejor si no funciona mejor. Pero la única manera de hacerlo es que alguno de los dos comparta pantalla. Yo intenté, pero decía que estaba deshabilitado. Ah, sí, al principio sí, es cierto. La tuve que. Okay. Pero como ustedes son el grupo 8, hasta llegar a ustedes me he tardado. Lo siento. Lo siento. Se me fue ese detallito. ¿Verdad? Okay. Bueno, pero más o menos han estado practicando. Si quieren, pueden tratar compartiendo pantalla. Ya. Okay. Igual ya voy a ver si les pongo otro. Bueno, ahorita. Le damos el jugar, dijo. ¿Sí? Compartir pantalla, pero le voy a dar de dos. Eso sí, solo una de las dos puede operarlo, ¿verdad? Va marcando los números. El juego se va moviendo de equipo 1 a equipo 2. Así como yo lo manejo, yo voy abriendo las tarjetas.
solo una de las dos puede tocar las tarjetas, irlas abriendo, pero y el juego se va moviendo de uno al dos. ¿Me explico? Okay. Sí, así como en la clase. Ajá, como en la clase. Uh-huh. ¿Es el team 1 o team 2? Ah, pues si quiere compartirlo usted, Paola. Porque no le veo yo eso donde dice. Pero ya la está compartiendo. Yo veo ya la... Ah, ¿ya la puso usted? Sí. Ah, vaya. No me había entendido. ¿Sí lo ve? Sí. Sí, sí la veo. Vale. ¿Y yo? Solo la apretamos. ¿O quién la va a apretar? Yo la voy a manejar. Ajá, yo. Ah, vaya, dele pues. Empieza usted, tiene uno. Bueno, apretelo. Es...
attendance. Okay, yeah, the attendance. That's right. Thank you. Let's see. Abel, Alexander, Santa Maria, out. Alison, Natalia Jurado. Present, teacher. Okay. Andrea Margarita Deras. Present, teacher. Good. Claudia Noemí Escamilla. Present, teacher. Good. Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Okay. Consuelo Saray Rivas. Present, teacher. Good. Marcia Cristina Morales. No. Denis José Enríquez. Present, teacher. Okay. Ernesto Antonio Martínez. Present, teacher. Perfect. Franklin de Jesús Cortés. No more. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Okay, Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Perfect. Irma Iris Ortiz. No entró, ¿verdad? Okay. Marina Elizabeth García. Present, teacher. Good. Mauricio Emilio Moreno. Where is tamales too? De pescado ahí en Acajutla. Paola Nereida Pineda. Present. Y de pescado seco con garbanzo. Roberto Antonio Arévalo. Sabroso. Si supiera, teacher, que encerrado nos tienen aquí. Ay. Ahorita la policía anda agarrando a diestra y siniestra. Es cierto, es cierto. No es mentira. Yeah. El trabajo los van a traer. Híjole. De allá, de cepa, los van a sacar. Terrible. Wow. Vilma Elizabeth García. Present, teacher. Yesenia Brenda Lee Bonilla. Present, teacher. Okay. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. En Gerson de Nilsson Monterrosa. Present, teacher. Perfect. Okay. Bien. Hola. No. No. Oh, vaya. Comparte el chambrecito, compártala. Nos deja picado, Vilma. Nos deja picado usted. Óiganme. Se le olvida apagar el micro. Tengo disponible el espacio de la sesión personalizada si alguien lo quiere tomar. ¿Verdad? Si es que me avisan. Y si alguien quiere, ahí estoy disponible. Teacher, yeah. Yo no he pasado, no sé si me toca mañana o aprovecho el de hoy. Mira, con... Tengo que hacerlo de esta manera por si esto lo audita y soporta, tengo que decirlo así. ¿Verdad? Tenemos en el grupo dos que por no sé qué razones están clasificados como oyentes. Eso significa que por alguna razón los documentos o algo pasó, ¿verdad? Y no lograron registrarse como asistentes. Pero pues no hemos hecho mayor diferencia en eso, ¿no? Dice INSAFORP que primero tengo que preguntarle a los asistentes si hay alguno disponible, ¿verdad? Y si no, pues atenderles a ustedes. Aunque yo estoy dispuesto a atenderles, ¿verdad? Sin ningún problema. Ya. Así es que. Atiéndalo, teacher, atiéndalo.
¿Verdad? Perfecto. Gracias. Y yo se los digo porque confío que son personas maduras que entienden que no es ni cosa mía ni cosa de la academia, sino que son lineamientos de INSAFORM. ¿Verdad? Entonces, perfecto, Gerson. Nos vemos a las 10. ¿Ok? Okay. Gracias. Gracias. ¿Verdad? Igual les pregunto mañana y pues si Douglas quiere, ahí estamos. ¿Verdad? Porque por alguna razón que no sé, ¿verdad? Están registrados como oyentes. Lo cual es bueno porque han tenido la oportunidad de estar acá y ojalá cualquier inconveniente que haya habido con documentación se solvente para el siguiente. ¿Verdad? De acuerdo. Teacher, una consulta. ¿El siguiente módulo, qué fecha lo iniciaríamos? No sé. No nos dan esa fecha todavía. Depende mucho de INSAFOR. Creo que era como el 20 y algo. Ah, sí, hay fechas tentativas a veces, ¿verdad? Usualmente un par de semanas después de terminar el módulo. Ahora en esta nos cae la semana de vacación. Entonces probablemente sea tres semanas. ¿Y quedaríamos siempre el mismo grupo? Sí, el grupo queda igual, ¿verdad? Ah. El grupo queda igual, no hay problema. Todo siempre depende de la documentación de las empresas, que INSAFOR la acepte, que todo esté bien. Ahí siguen adelante. ¿Verdad? Ahí el que no está seguro de estar soy yo. Siempre hay rotación. ¿Verdad? Pero. Usted pida a este grupo. Usted pida, cabal. Y si necesita mentira, firma, la mandamos mentira, electrónica. Mentira, lo vamos a pedir. Ah, vaya, vayan a hacer manifestación. Va a ser la cosa. Vayan a hacer manifestación allá. Cabal. ¿Verdad? No, no me inscribo. Lo voy a decir. Ahorita nos llevan preso. No intentemos, no inventemos. Están huyendo. Mire, teacher, la verdad que como no quisiéramos eso, pero ahorita no, estar preso está fregado. Dice no, bueno, la Constitución no, que no es delito manifestarse. Tranquilos, ¿verdad? Hay suficiente personal para atenderles. ¿Verdad? Ahí vamos, no se preocupen. Ya sea yo o sea otro, seguimos. Ustedes sigan con todo. Okidoki. Vaya, entonces ya quedamos con Gerson para hoy. Sigo. Vamos a ver. Asistencia, sí, ya la terminé. ¿No? Va. Les voy a compartir un enlace por allí para esta práctica. Se lo tengo acá. Acá. Ya les iba a dar unos respondidos. No. Responderle ustedes. Why? Why are so bad? Because you are students. Me decía un cura en el colegio. Son estudiantes, decía. Estudien antes. No a la hora del examen. Ahí están. Okay. There it is. The activity is this one. Let me show you. Ve, estoy viendo que el ejercicio de los adjectives no lo hemos revisado. Ya lo vamos a revisar. ¿Y este por qué salió así? Ah, no, todos salen en verdes. Vaya. Let me share the screen. This is the activity. Es sobre places in the community. Lo que estamos viendo, ¿verdad? Probablemente hay algo otros, hay otros más acá, pero nos va a servir de aprendizaje. Okay, places in the community, vean, you have a picture and three options, three choices. Ustedes marcan la que consideran correcta y van avanzando.
bank. ¿Ven que este es un bank? Lo que están en cell, quizás les va a costar acercarse. Darle sure? zoom o algo, ¿no? Vean bien el dibujito para ver qué es. ¿Ya? practice this vocabulary, ¿verdad? Y van viendo ahí. Y al final, como siempre, terminado. Individual. Sí, sí. ¿Verdad? Trabajen okay. primero individualmente, luego los pongo en parejas para que comparen. Prueben sus respuestas. ¿Ok? Han terminado y comprobar mis respuestas. Y ahí les da el resultado. Para que lo vean. ¿Ok? Ya lo tienen ahí. When you finish, raise your hand.
Ok, como veo que ya varios terminaron, voy a enviarlos de nuevo a los grupos para que comparen, ¿verdad? Y pueden practicar incluso la pronunciación de algunas palabras. Luego, al regresar, revisamos o me confirman o me preguntan si hay alguna duda de pronunciación, sobre todo, y aclaramos cualquier cosa. Entonces, por de pronto, vayan a los grupos, comparen, de ser posible, ahí ya pueden compartir pantalla, eso se me olvidó decirles en la actividad anterior, ya para que hicieran mejor, para que comparen unos minutos, unos 3 minutos, ¿verdad? Y luego regresamos. See you in a moment. Hola, hola. Hola. Hola, Hernán. ¿Cómo nos quedamos? Hola, ¿qué pasó? Ay, ustedes no estaban. Salieron, no estaban en grupo. Aquí está, el grupo de ustedes quedó vacío. Ahorita los envío ahí para que. Vale, vale. Vaya, ahí está. Okay.
Teacher, me sacó. No sé si me puede poner con Mauricio. Hola, ok. Me sacó. Ahorita. Gracias. Ahí va. Gracias. Okay, so let's check together. Vale, vamos a ver. Number one, what is number one? School. School. It's school. High school. Number two. Police station. Police station. Number four. Bachelor. Number five. Fast food restaurant. Number seven, car bar. Number eight, theater. Number nine, petrol station. Number 10, hotel. 11, hospital. 12, Church. 13. Coffee. 14. Shoe shop. 15. Baker. 16. Bookshop. 17. Supermarket. 18.
Factory. 20 swimming pool. 21 dentist. Trabajo de Vilma. 22 chamba, dígale, mi chamba. Closet shop. 23 29 train station. Okay. Vamos a ver. Check. 10 de 10. Yes, perfect. Lo que yo sacaba en matemática. Ya les iba a decir, les voy a grabar el vocabulario, pero se me arruinó mi teléfono. Lo he dejado en el taller. En el arroz lo hubiera puesto. Ya no me agarraba el cargador. Y acá puedo, pero no veo lo que estoy. Y si me salgo de esto, sigue grabando. Quiero probar. 1, 2, 3. Ah, sí, queda grabando. Ok, pues aquí lo voy a hacer. Vamos a mutearlos un ratito. Sí, está bien. Ok. Porque veo que sí puedo. Entonces lo pongo aquí a grabar y me voy a la página del vocabulary. Lo grabo y se los envío. Number one, school. 2, police station. 3, post office. 4, butchers. 5, fast food restaurant. 6, library. 7, car park or parking lot. 8, theater. 9, petrol station or gas station. 10, hotel. 11, hospital. 12, church. 13, cafe. 14, shoe shop or shoe store. 15, bakers or bakery. 16, bookshop or bookstore. 17, supermarket. 18, museum. 19, factory. 20, swimming pool. 21, dentists. 22, clothes shop or clothing store. 23, restaurant. 24, music shop. 25, garage. 26, pet shop.
27, cinema or movie theater. 28, greengrocers. 29, bank. 30, train station. Okay, sí se pudo. Veamos. We did it. Yeah, there it is. A ver si se pudo. La vencimos al self. Okay. Any question, people, with that vocabulary? Ahí les mencioné otro nombre con el que es conocido estos lugares, porque esta página es más que todo de British English, ¿no? Y el otro que les he mencionado es usualmente el American English. Ya, yeah, por ejemplo, car park usually is parking lot, ¿verdad? Y así otros también. Okay. Very good. Now, bueno, ya tenemos pocos minutos. Let's check the adjectives exercise que les dejé ayer. Vamos a ver, este era, estoy seguro que lo hicieron, pero bueno. ¿Verdad? Por si acaso. Ok, a ver, iban a investigar, ¿verdad? Ahí en el Word Reference, el significado. No lo hice, Tichi. Ni yo no lo hice. No lo mandó, Tichi. Sí lo mandó, pero no lo hice. No lo hice tampoco, Tich. Me pasó por alto. Let's do this. Okay, we have 15 minutes. Let's work. Yo tampoco, Tich, no lo hice. No lo hice, pero no lo mandó. No lo mandó. Le hice captura, pero no lo hice. Salvaron. Creo que estoy revisando y no lo mandó, teacher. Y no lo mandó. Es el déjà vu. Déjà vu. What do you mean a déjà vu? Vaya, ok, se los pongo ahí para que... Pues les queda para mañana. Ay, no. Mañana tenemos lo de la encuesta, profe. Sí, es cierto, es cierto. Mañana solo es la despedida. Ok. Sí. Vamos a comer pizza igual que en la escuela. Sí, cómo no. Sí, qué rico. Sí. La va a patrocinar, dice. Vaya, un domicilio para cada uno. Pongan ahí su dirección. ¿Quién va a mandar los domicilios? Pero que no sea Little Caesar. Oh, ah, qué fino. Fino. Okay, let's see. What is the meaning of beautiful? Beautiful, hermoso. Exacto. Ugly? Feo. Bright. Brillante. Claro, algo así, claro, ¿no? Dark. Oscuro. Clean. Limpio. Dirty. Sucio. Empty. Vacío. Crowded. Lleno sería. Bien, pero sobre todo esto tiene que ver con people, ¿ok? De personas. No tanto saturado. No tanto con cosas, ¿verdad?
es más que todo con gente, crowded, ¿ya? Porque lo contrario, si no, sería full, también, full, sí. Lleno, pero de, estamos hablando de gente, el tanque lleno, no, el tanque lleno, full. Oh, estoy lleno, ya, comí mucho. I'm full. I'm okay. Crowded, dijera. No, crowded. That's is, about it. Si usted va al estadio, okay, o va al banco. It's crowded. It's crowded. No, está lleno de gente, ¿no? Okay. Interesting. This close. Yeah. Interesante. And the opposite, boring. Aburrido. Oh. Aburrido, ¿no? Very good. Large. Largo. Largo. No. Grande. 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 Acuérdense de las tallas de ropa. Verdad, grande. Large. Small. Pequeño. 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 Modern. Moderno. Traditional. Tradicional. Tradicional. Ajá. Yeah. Neat. Limpio, ¿verdad? Nítido, muy bien, ordenado. Esa es la más exacta, creo. Messi. Sucio. Leo. Desordenado. 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 Exacto, desordenado, ¿verdad? Incluido puede ser también sucio, ¿no? Pero Messi quiere decir que es un relajo. Messi es el mejor okay. del mundo, teacher. Sabe el mejor. Fue. New. Sigamos con las clases. Oh, okay. Quiet. Quiet. Silencio. Ajá, silencio. Quieto. Callado. Calmado. Tranquilo. Noisy. Ruidoso. Ruidoso. Ah, tiene el ruido. Exacto. Tiene que ver con tranquilidad, silencio. Relaxing. Relajado, relajante. Relajante, ¿verdad? Stressful. Estresado. El trabajo. El trabajo. Stressful. No, mi trabajo no es stressful. Spacious. Despacioso. Despacioso. Cramped. Estrecho. 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 Apretado. Apretado nomás. Apretado. Terrific. Estupendo. Terrorífico. No, terrific es positivo. ¿Verdad? Ah, terrific es good. Perfect. Excellent. ¿Verdad? Uh-huh. Algo buenísimo, ¿no? Buenísimo, sería más. Terrible. Terrible. ¿Verdad? Malo, algo. Esto estuvo terrible, ¿no? Bad. Really bad. Unusual. Inusual. Ok. Inusual, poco común, ¿verdad? Ordinary. Común. Ordinario. Ordinario. Well known. Conocido como. Conocido. No, bien conocido, muy conocido, ¿verdad? Conocido. Unknown. Desconocido. Desconocido. Okay. Very good. Very good. Many people. Let's see. Okay, what time is it? Oh. Podemos hacerla juntos, profe. Together. Ah, we have 8 minutes. Yes. Okay, let's work on this. Let me get the. Oh, let me see. Okay. Okay, number one, Kelly likes to study at the library. It isn't noisy, it's very quiet. Quiet. Good. Number two, many people from all over the world
visit that museum. It's quite... ¿Qué podría ser? Boring. No. No. Positive. Mucha gente de todo el mundo visit that museum. It's quite... Story. It's quite... Es quite, quiere decir, es muy... Tranquilo. No creo que se visite un museo por tranquilo. Modern. Tradicional. Moderno, tradicional. Espacioso. También. Bueno, dejémoslo ahí porque sí tienen que ver, pero un museo, ¿por qué lo visitaría mucha gente? Por viejo. By the story. Por viejo, no. Por interesante. Puede ser interesante. Por historia, por eso dije. Okay, más problema. Pues no se arrepiente. Okay, very interesting. Maybe. Veamos. Our living room has many large windows. Nuestra sala tiene muchas, ¿qué cosas? Ventanas. Grandes. So it's especially bright. In the morning. Is bright. Bright. Muy brillante, claro, iluminado. Brillante. Ajá, muy claro. Recuerden que bright is the opposite of dark. Bright, especially in the morning. Good. Many people eat at that restaurant. It's always, it's never empty. Ah, ya no lo dijeron ahí. Many people eat at that. Okay. It's always crowded. It's never empty. No. ¿Qué era crowded? Lleno de gente, ¿verdad? Abarrotado. Full lleno. Yes. Así como va el bus cuando lo toma en la mañana para el trabajo. Gracias. Apretado. Ya no. Sí, crowded. Okay. My apartment building. My apartment building is very. I live on the 36th floor. Large. Terrible. Maybe large. Mi apartamento es muy alto. Grande. No lo tenemos. My apartment is very large. Yeah, let's try large. Vamos a ver. The park near my home, cerca de mi casa, is, it has many flowers and trees. And which of flowers? Ajá. ¿Cómo será? Is. Relaxing. Relajante. Okay, probemos. Aunque la cualidad es many flowers and trees. Small. No. No, porque hablé de muchas flores y árboles. Beautiful. Puede ser, sí, porque no, es de muchas flowers and trees. Probemos beautiful. Sí, beautiful. Puede que más de alguno encaje, ¿no? Son muchos adjetivos y solamente 11 oraciones. Más de alguno encaja, ¿no? No tiene que ser el mismo. Ok, Mona doesn't like that shopping center.
There's nothing to do there. It's boring. Boring. Ah, eso sí, ¿verdad? No le gusta, no hay nada que hacer ahí. It's boring. No, el shopping center is boring. Okay. Roger's duty. Bedroom duty. Is very. So his duty, mother duty, asked duty, him to duty. Clean it. Yeah. La mamá le pidió clean it. Oh, the bedroom is. Duty. No más que eso. Duty on Missy. Messi puede ser, ajá. Puede ser ambos, ¿verdad? Messi. Ya ven, hasta el nombre lo dice. Messi. Messi. Messi Maradona. Nah, nada que ver. That department store was built. Was built, fue construido just a few months ago. It's new. New. Esa tienda de departamento fue construida hace unos meses atrás. It's new. Okay, my home isn't usual. Isn't unusual. It's really quiet. What is the opposite of unusual? Ordinary. And the last one, the fish market in our town is the same as the fish markets 100 years ago. I guess you could say it's very old. Very old. Ah, old. We it's did a, it. El mercado de pescado, nuestra ciudad, nuestro pueblo, es el mismo mercado de pescado de hace 100 años. 100 años. I guess you could say it's very old. Creo que puedes decir que es muy viejo. Viejo. Como les digo, hay otros que pueden encajar también. ¿Verdad? No forzosamente solo él. ¿Verdad? El park puede ser quiet también. Claro que sí. El bedroom, como alguien dijo, este bedroom de la número 8, dirty. Claro que sí. No hay muchos que pueden ir. No solo el mismo, no solo uno. Ya. Yeah. Ok. Very good. Bueno, pueden practicar después de ustedes y ocupar otros adjetivos que encajen la oración. Okay, people, it's 10 p.m. in 1 minute. Okay, let's take the last attendance of the evening. And today we go from... ¿De dónde vamos ahora? De arriba para abajo, ¿no? Okay. No. Aquí lo tengo. En medio para... toca, en medio. Hey, de verdad, nunca he empezado con ellos, teacher. En medio. Ah. Aunque sea ya los últimos días, teacher. Quiero ver cómo tendría que ser. Que sea primero. Ernesto Martínez Peñate, que sea el primero. No, la mitad es 11. El 11 es. Voy a ir uno para arriba y uno para abajo. Va a dar gusto. A Hernán Antonio Chacón. De en medio somos los últimos. Present, teacher. Ok, good night, Hernán. See you tomorrow. A ver, Alejandro Humberto Mendoza. Vaya a contarte. Acostate, Alejandro. No fui yo, no había sentido el micro.
Ay, estoy solo. ¿Qué están pasando, no? Ok, good night, Alejandro. Good night, dije. Pero no fui yo, dije. No. Ay, está bueno. Ay, ¿para dónde? No, ok. Qué ok, Ernesto Antonio Martínez. Present. Good night, teacher. Good night. Marina Elizabeth García. Present, teacher. Good night. Good night. Oh, malo. Denis José Enríquez. Present, teacher. Good night. Good night. Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Hey, good night, good night Mauricio. Ven, así me tardo más porque voy subiendo y bajando. Marcia no está. Ok. Consuelo Saraí Rivas. Present, teacher. Good night. Good night, Consuelo. Paola Nereida Pineda. Present. Good night. Good night, Paola. Claudia Raquel Córdoba. Good night, teacher. Present. Good night, Claudia. Roberto Antonio Arevalo. Present, teacher. Good night. Good night. Claudia Noemí Escamilla. Present, teacher. Good night. Good night. Vilma Elizabeth García. Present, teacher. Good night. Good night. ¿Nos averigua, Vilma, please? Oh, ya le averigüé. Ah, ¿qué pasó? Ahorita se los mando. O sea, sí había un problema porque otros compañeros también lo compartieron y les dijeron de que sí había un problema y el hospital militar mandó un comunicado que eso era falso. Ah. Ahorita se los mando. Okay. Ok. Bueno, la intención es lo que vale. Ni modo. Qué pena. No tenga pena. Gracias. Okay. Andrea Margarita Deras. Andrea. Good night. Good night. Yesenia. Bren. Hola. Good night. Good night, Andrea. Bye bye. Nada. Yesenia Brenda Lee Bonilla. Presente, teacher. Good night. Good night. Alison Natalia Jurado. Present, teacher. Good night, Alison. Good night. Bye bye. Bye bye. And ¿qué pasó? Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Good night. Good night. And Gerson Edenilson Monterrosa. Present. Okay, perfect. Very good. Okay, Gerson. Hello, teacher. Hello. No le entendí bien lo que explicó cuando le dije. Mira, me da pena, pues, pero es que Insafor dice que primero tenemos que atender a todos los inscritos y luego pues a los que están oyentes. Yo no sé qué pasó contigo porque yo no sé si no te han dicho nada porque al principio estabas como inscrito en la lista, pero algo pasó. Yo creo que es porque no voy a hacer el otro módulo quizá. Creo que por eso es, pero no sé. No necesariamente, porque... Ajá, porque si es el curso, termina hasta el curso, ¿va? Sí. Ajá. Pero al final, algo me hablaron, que algún documento, algo, no porque, sé. Porque al me pasaron la encuesta, que ya había terminado, me dijeron y todo. Ajá. Y que le vamos a ver el viernes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y de ahí, no sé. Sí, es que al principio, porque la lista que me mandan están los inscritos y abajo están los oyentes. Ajá. Pero nada aparte, y tú no estabas en los oyentes. Ah, no, no. Pero estaba. Después apareciste ahí, porque pasó, le dije, oh. Ah, no se pudo inscribirme. No sé. No pero sé quizás entonces el otro módulo. ¿Verdad? Bueno. Pero y con Insafor está bien, o sea, no ha habido ningún problema. Sí, traté de no faltar mucho.
perfecto. Bueno, traté de no faltar, mejor dicho, no sí, falté. Sí, sí, claro, tú has estado ahí, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué, ¿y por qué no vas a estar el otro módulo? Disculpa, es que le explicaba a mis compañeros. La metidencia. Le explicaba a mis compañeros de que hoy en mayo hago la presentación o la defensa de mi proyecto de la universidad para graduarme. Ah, sí, tenés que enfocar. He tenido, este mes que estuve, he tenido unos inconvenientes con mi grupo que no nos hemos podido reunir en la noche, porque ajá, todos trabajamos. Claro. Entonces no nos pudimos reunir y todo, entonces dije yo, bueno, voy a poner en stop esto y me voy a enfocar en la presentación, dije yo, porque ya estoy a días, pues. Entonces, sí, sí, sí. Vamos a practicar y todo eso. Entonces decidí mejor ya no inscribirme y volver próximamente. Sí, claro. No, porque bueno que... la dinámica me gustó todo. Y mi idea siempre fue esta, practicar a diario. No ir solo sábados, tener reunión solo sábados, porque no me funciona. Ya sí. Lo he probado y no me funciona. Entonces dije, yo voy a tomar una diaria, dije yo, y me ha gustado. Siento que he aprendido, la verdad. Sí, 2 horas diarias es buenísimo, es buen tiempo, es buen tiempo. Ajá, entonces esa era mi idea y la verdad que bueno, bastante bueno. Más adelante, después de este pase de esta defensa, voy a ver cómo prosigo. Sí, claro, adelante, dale con todo. Y después de este módulo, ¿cómo haría para decirles de que ya no soy del básico o tendría que hacer un examen de... Sí, hay un examen. Puedes hacerte un examen para ver si te ubican en un nivel. Yo creo que sí, vos deberías de estar en un nivel. Tal vez, no sé si a intermedio del examen lo va a decidir, ¿verdad? Pero la última vez que hice un examen así, me mandaron, pero a básico 4 o algo así me dijeron. Básico es probable, 4. Es probable, ¿verdad? Ajá. Vale la pena porque se refuerzan cosas, se recuerdan cosas, ¿verdad? Esa era mi idea y tenía pensado seguir todos los módulos así en orden para venir avanzando desde abajo. Por ejemplo, no recordaba muy bien lo del in, on y el add, cómo usarlo. Mira, en este programa valdría la pena porque está diseñado con lecciones, como tú pudiste ver, relacionadas al ámbito laboral. Ajá. Entonces, no solo es la gramática, ¿verdad? Que es cierto. Que va viendo, sino que hay temas, vocabulario, cosas del ámbito laboral que probablemente no las hayas visto, ¿verdad? Aunque es tengas cierto. Conocimientos básicos del idioma. Entonces, sí, aunque te lleve un poquito más de tiempo, pero vale la pena. Sí, es cierto. ¿No? Sí, me gustó la dinámica. Siento que la verdad sí aprendí un poco. Y voy a tratar de practicar. En las noches, digamos, cuando tenga tiempo, después de las reuniones que tengo, voy a tratar de practicar y no perderme un poco. Sí, sí. Mm. Dale, ¿verdad? Cualquier cosa que te pueda servir, ahí está mi contacto, estoy a la orden. Y aquí cerca estamos. Ah, sí, es cierto, si tú de aquí de Lourdes. Pero no vive en campo, José. Sí, ¿cómo no? Se ve que han tenido problemas con el agua ahí. Claro. No lo ha afectado a usted. Caro están cobrando estos ingratos. ¿Verdad que sí? Bueno, aquí siempre ha sido caro, pues. No, esos días vi que como que arruinaron el contador, que no les está llegando el agua, dijeron, pero no creo, no sé si lo afectó a usted. No, aquí Campus 1 no han tenido problemas. Pues no lo afectó, porque quizás, sí, unos andaban quejándose que no tenían nada de agua. Quizás en Campus 2. Quizás. Un tanque diferente. Quizás, entonces. Uh-huh. Bueno, yo creo que eso es todo, ¿verdad? No sé, si tú quieres practicar algo, si quieres aclarar algo. No sé, quizás solo un tip, porque no sé, cuando me preguntan algo, siento que me quedo congelado, que no sé cómo contestar. Trato de ver la pregunta, a veces cuando dicen el uso con el do, o con el there, o un auxiliar, sé que puedo contestar con el mismo auxiliar. Pero a veces hay palabras o preguntas como que no tienen un indicativo de cómo contestar. Entonces, no sé ahí cómo se hace. Mira. Bueno, definitivamente necesitas entender qué te está preguntando. Ajá, correcto. Esa es la clave, ¿no? Entender qué te está preguntando. Hasta ahorita solo hemos visto preguntas en presente. Ajá, realmente, presente.
que contestamos corto y como, como there is beautiful y ahí termina la. Sí, el nivel 1 es bien básico, bien básico. Te voy a recomendar una página que a todos en este tiempo de la sesión personalizada se las he recomendado. Déjame la cargo. Que a mí me gusta, ¿verdad? Para los estudiantes, porque esta es. Si ves aquí, el sitio web es ILO con tres L's. ILLO.org. No, aquí en el chat de Zoom te lo voy a. ¿Qué le hice? Aquí en el chat de Zoom te voy a dejar el URL. Ahí está. ¿No? ¿Qué está ya la copia? Este, como ves acá, viene por niveles. Tres niveles de principiante. Tres niveles de intermedio y un nivel de avanzado. No son clases. Estas no son clases. ¿Ya? Sino que te muestro acá. Nivel 1. ¿Verdad? Son videos. Videos que la mayoría no son actores. ¿Verdad? Sino gente real. Me gusta porque si tú ves, aquí hay banderitas que nos hablan de dónde son las personas. Este Todd es el creador de la página. Él entrevista a gente. Y son entrevistas cortas, de 3 minutos. Cosas cortas. A medida que creo el nivel va avanzando, pueden ser un poco más largas. ¿Verdad? Y lo bueno es que tiene diferentes acentos porque hay gente, por ejemplo, esto es la bandera. Pero no solo hay gringos, pues. ¿Verdad? Canadienses, okay. No, canadienses. Canadienses. Eso es bueno porque en la vida real uno no solo va a hablar con gringos. Sí, es cierto. Sino gente de otros países. Inglés y entonces el acento. Es cierto. Latinos mismos, ¿verdad? Entonces mira cómo viene cada videito, ¿verdad? Aparece el videito, es un videito corto, una plática. Aquí te aparece el texto de la plática. Es una conversación entre Amy y Todd, ¿verdad? Parece larga, pero es un videito de 2 minutos y medio este. Sí, vale. Ya. Yeah. Me puede servir de ver uno diario. Sí. Tratar de entenderlo. Exacto. Te trae una pestañita de grammar, de la gramática que se trata en el video. Ok. Y te trae un pequeño quiz de comprensión. Sencillo, claro. Ok. Pero lo importante es irte familiarizando el oído, familiarizando con la estructura de las palabras, de las oraciones, preguntas, ¿verdad? Como es corto, lo puedes escuchar muchas veces. No estoy seguro si en esta página se puede descargar el audio como para andarlo en el teléfono, andarlo más fácilmente, ¿verdad? Acá puedes escuchar solo el audio. Tendrías vos que travesear acá en esta SoundCloud si se puede bajar el audio o no. Aquí están los audios. Ahí revisa si se puede descargar o simplemente
lo voy a revisar. Bueno, como para bueno. Mejorar el listening y por lo tanto tu, la pronunciación y el conocimiento de. Así es. Okay. Bueno, yo creo que se ha estado. Vaya pues. Gracias, teacher. Person, have a good night. Okay. Good night. Bye bye. Thank you.